Es hoy, ¿vale? Es hoy el final de liga, ¿vale? Se ha luchado mucho, se ha luchado seguramente hasta el final. Y bueno, aquí está la última previa de esta liga. Vamos a analizar un poquito los tres partidos, pero evidentemente lo más especial es entre estos dos equipos, el cual es, se juegan y se disputan la liga en el día de hoy. Hoy volverá a ser un directo loco. Hoy quiero hablar como un aficionado más, también, aparte de intentar también analizar estas previas, estos partidos, porque, realmente, a ver, sinceramente, y soy honesto, ¿vale? Soy honesto, lo más lógico es que el Real Madrid y el Atleti ganen sus partidos, donde, por ende, el Atleti será campeón de liga. Eso es lo lógico, ¿vale? Lo lógico. Luego están, pues bueno, las esperanzas de los madridistas, ¿no? De confiar. ¿Es lamentable? Sí, es lamentable. Tenemos que depender de otro equipo para ganar un título, pero dependemos y confiamos en esa esperanza, que yo no la he perdido, ¿vale? Una cosa es que sea lógico y otra cosa es que vea probable de ver ese milagro, porque en el fútbol se han visto muchas cosas extrañas, ¿no? Así que a todos los madridistas os he de decir que hay que confiar un poquito, ¿no? Hay que confiar un poquito porque el Real Madrid nos ha dado alegrías en los últimos minutos, alegrías cuando menos nos lo esperábamos, etc. Y creo que hoy es un día para confiar también. ¿Que al final no se logra? Vale. ¿Vale? Si al final el Real Madrid gana su partido y el Atleti también gana su partido, dices, hay que analizar seriamente la temporada, ¿no? Porque aquí se evalúan mucho los títulos. Realmente, si el Real Madrid no gana ningún título, independientemente de que haya luchado hasta el final o se haya eliminado de Champions, bueno, en esa ronda de semifinales, no quiere decir que el Real Madrid haya hecho una gran temporada, porque evidentemente habrá ganado ese famoso, que dicen muchos, nadapete. Una temporada en blanco, sin ningún título, para mí es una temporada fracasada del Real Madrid, ya que un Real Madrid tiene que optar y ganar los títulos, ¿no? Al menos uno importante, ¿no? Uno importante. Si ganas solamente la Copa del Rey, dices, meh, sinceramente está bien. Bueno, está bien, lo considero de una nota de un 4-5. Si ya ganas una liga y no ganas nada más, pues ya es una nota de un 7 más o menos, 6-7. Si ganas la Champions, ya un poquito más, 7,5 o 7, también depende de la clasificación que estés en liga, y luego ya pues depende, si haces un doblete, ya esto va subiendo notas, si haces un triplete, pues ya te llevas el 10, evidentemente, mezclando un poco el juego y tal, pero aquí los grandes se evalúan la temporada por los títulos. Al menos yo lo evalúo así, ¿vale? Como madridista. Si al final el Real Madrid llega al milagro y gana la liga, pues lo miraremos muy diferente a que si finalmente no ha ganado nada. Con esto quiero decir, ¿voy a acabar fastidiado si el Atlético de Madrid gana su partido? Por supuesto. Por supuesto, aunque sepa que es lo lógico, me va a fastidiar, ¿no? Porque es como aquel niño que es pequeño y sueña con polvos mágicos y que la madrina vaya y que al final el ratoncito Pérez le dé dinerito por sus dientes y luego se entera el niño que son los padres, ¿no? Es decir, esa desilusión pues llega. No es que se enfade el niño, pero está desilusionados, en plan, confía, pero al final no se ha dado, ¿no? Entonces, hay tres partidos hoy, dos muy importantes, otros que no se juegan nada, vamos a narrar los tres igualmente, porque aquí también seguimos al Barça. Eibar-Barça, un Eibar que ya está en descenso, un Barça que se juega, ojo, se juega el tercer y cuarto puesto con el Sevilla, cuidado con esto, porque pueden perder, si pierde y se va a la cuarta posición, creo que pierde el derecho de jugar la Supercopa, si mal no voy, creo, no estoy seguro con esto. Y pierden 7 millones. 7 millones de euros si van a la cuarta posición. Un partido que, evidentemente, Messi descansa, Pedri descansa, entre otros. Un partido que va a ser, pues bueno, del paso para acabar y ya está, ¿no? Para tener el compromiso de acabar la temporada. Y luego, pues están los dos partidos que más vamos a seguir en el día de hoy. Que es, recordad que todos los partidos es a las 6 de la tarde, hora española. Lo vamos a narrar aquí en directo, y está pues ese partido del Real Madrid-Villarreal, un Villarreal que va a estar con los ojos más mirando en la final de Europa League que en este, así que
medianamente estoy algo tranquilo con este partido. Sí que es cierto que a veces los suplentes nos han pintado la cara, véase aquella debacle en Champions League frente a los suplentes del Shakhtar, lo recordáis perfectamente. Es decir, los suplentes no os creáis que van a jugar contra el Real Madrid para tocarse los huevos, es decir, lo van a dar todo para intentar ganarse la confianza de Unai Emery, así que van a hacer una lucha muy brutal y al Real Madrid le va a costar. Ahora, eso sí, analizando este partido, he visto la convocatoria, señoras y señores. He visto la convocatoria y dices, mira, sinceramente, yo es que ya hubiese dado vacaciones a algunos, ¿no? Está convocado Sergio Ramos y Rafael Varane. Me voy a enfadar gravemente si estos dos o alguno de estos dos es titular, porque Nacho y Militao se merecen acabar la temporada como los centrales titulares en un partido muy importante, porque aunque sea con los suplentes o a saber qué, es un partido muy importante para el Real Madrid que tiene que ganar sí o sí. Luego al final, lo que haga el Atlético de Madrid, pues bueno. Pero ahora imaginaos que pincha el Atlético de Madrid y pincha el Real Madrid. Yo es que me vuelvo loco. Yo me vuelvo loco como pinchen los dos. Me vuelvo loquísimo. Es decir, no sé qué pasa. Yo no sé qué pasaría. Es que no me lo quiero ni imaginar porque no sé qué pasaría, ¿no? Y bueno, pues en definitiva, pues hay convocados varios, bueno, Marcelo, Odriozola, Miguel Gutiérrez, que espero que también juegue Miguel Gutiérrez y no Marcelo. Es que, es decir, la alineación. Voy a hacer un vídeo en cuanto salga la alineación titular del Atlético de Madrid, bueno, de todas, Real Madrid, Atlético de Madrid, y pues si sale también el Barça. Pero en definitiva, hoy tenemos que salir con el 11, no de cara, sino el 11 que mejor rendimiento da. No el 11 de gala de Zidane, porque ya sabemos cuál es. El 11 que mejor rendimiento da. Es decir, Miguel Gutiérrez, pues sí, bueno, medio Kroos, Casemiro, Isco. A Isco, digo yo. Kroos, Casemiro y Modric, digo Isco, por favor. Perdóname, perdóname. Y luego, pues arriba, pues Vinicius, Benzema y en un momento dado Rodrigo, ¿no? Rodrigo. O Fede Valverde. No, es que miento, si Kroos no está. Se me va la olla, es que estoy pensando tanto en lo que puede pasar hoy. Kroos no está, si Kroos está aislado. Es Fede Valverde, perdón. Y claro, pues si el partido no está resuelto, que no me hagan cambios, que no me salga, pues qué sé yo, pues Isco, por ejemplo, Marcelo, etcétera, no, que no me saquen a estas tonterías. Zidane, últimamente va en rueda de prensa, pues dejando detalles, ¿no?, en sus frases de que no va a continuar en el Real Madrid. Veremos qué pasa. Y hoy es un partido pues que hay que ganar. O sea, hoy con todos los huevos tenemos que ganarlo. Sí o sí. Me da igual si es contra el Villarreal B, si es contra el Alcoyano, si es contra el Ibiza. Me la pela muy fuerte. Hoy hay que ganar. Porque hay que confiar hasta el final, ¿no? Y luego está ese partido que es el partido al que más voy a estar atento yo, que es el Valladolid Atlético de Madrid. Lo que no me ha gustado y ya hice un vídeo explotando es que Sergio González, el entrenador del Valladolid, ya se da por hecho de que va a descender a segunda división. Mucha gente en Twitter me decía, y en comentarios en YouTube me decía, no, es que es realista. No, no es realista. No es realista porque hay una probabilidad. Hay una probabilidad de que te pueda salvar. Es decir, bueno, los dos equipos de arriba del Valladolid se van a enfrentar contra el Athletic Club de Bilbao y frente al Valencia. Dos equipos que perfectamente. Lo lógico es que ganen también. Y el Valladolid, si mete la casta, donde se ha dicho que incluso, bueno, son ya rumores que Ronaldo y Florentino les iba a primar si ganaban y tal, que no creo que lo hagan por eso, no creo que lo hagan por el dinero, sino por mantenerse en primera división. Y al final, tan bajo anímicamente que han estado, ¿no creéis que un golpe encima de la mesa, en plan, hoy vamos a ganar el partido por nuestros cojones? Pues coño, tendría que tener un poco de motivación. Yo no digo que vayan a ganar ni mucho menos, porque es complicado que ganen, es la verdad, ¿no? Porque tienen peor equipo, porque han estado muy mal, porque tienen la mentalidad baja. Pero tanto pesimismo en plan, no, es que me hubiese gustado mantenerlos en primera división, como ya dando por hecho que van a segunda división, eso no es bueno. Eso no es bueno. No es bueno, no es bueno. Porque el Atlético de Madrid va a estar con mucha presión. El Atlético de Madrid va a estar con mucha presión. Porque un empate del Atlético de Madrid ya le da la liga al Real Madrid si gana. Entonces, vamos a estar muy al tanto de esto. Yo solamente espero que los del Valladolid le metan garra, que le metan fuerza, que aguanten, que aguanten, que aguanten. Aunque estén en puestos de descenso, es un equipo de primera división todavía. Es un equipo de primera división. Y cualquier equipo de primera división puede hacer pinchar al grande, puede hacer pinchar al líder. Lo hemos visto así de veces. Y hemos visto salvaciones en la última jornada, cuando nadie apostaba un duro por ellos.
¿Vale? Así que yo creo que tendría que confiar, darlo todo, ¿no? Y a ver si pasa el milagro. Si pasa el milagro, evidentemente va a ser la celebración más histórica del canal. Me irá el coche, no sé qué voy a hacer. Si al final el Real Madrid gana y el Atlético de Madrid gana, voy a estar simplemente desilusionado, voy a estar triste por la temporada que al final se ha cosechado, sin ningún título. Y si pierden los dos, me vuelo. O sea, si pierden los dos, me vuelvo loco. Loquísimo, loquísimo, loquísimo. Así que nada, mira, ¿sabéis qué? Voy a dar mi pronóstico y voy a confiar. Yo voy a confiar, sé que no es lo lógico, pero yo, si tuviese dinero para apostar, no mucho, la verdad. No mucho, no mucho, no mucha apostaría, pero yo apostaría. En plan, si me dan una quinina, de esas que se hacen del pleno al 15 y ponen en el pleno al 15 Valladolid Atlético de Madrid, yo pongo un empate. Yo pongo un empate, ¿vale? Digo 0-0 en el Valladolid Atlético de Madrid. Digo, no sé, 2-0 del Real Madrid, 2-1, 2-1 para el Real Madrid-Villarreal. Y el Barça, pues creo que va a ganar. Creo que va a ganar, pues, 1-2. No descarto un pinchazo del Barça, ¿eh? Así ya tan dejado que está. No descarto un pinchazo del Barça, pero creo que al final, entre 1-2, 1-3, va a estar ese partido. Va a ganar el Barça finalmente, pues si no, ya sería, vamos, si ya va a la cuarta posición el Barça, ya es un ridículo tremendo. Un ridículo tremendo. En fin, lo dicho, más tarde subiré cuando ya estén las alineaciones titulares oficiales, haré un vídeo así corto, express, para daros mi opinión, así que no lo perdáis. Suscribiros para no perderos eso y para no perderos el directo de los tres partidos a la vez. Y nada, darme mucho ánimo con ese botón de me gusta y dejadme en la caja de los comentarios cuál es vuestro pronóstico. Me voy a comer y me voy a preparar para recoger fuerzas, que encima estoy... No sé si tengo un virus en el estómago, no sé qué tengo. En fin, chao.